Vamos a hacer un viaje a un encuentro de fierreros, todos amigos, a los aficionados a los autos antiguos y clásicos. Es en Alpacorral, en Córdoba. Mira, tenemos una F100 del 56, tenemos otra F100 del 65, tenemos una Chevrolet C10 del 72 y una Coupé Chevy del 74, 73-74. No soy de familia de mecánicos, no la heredé de nadie, me gustó y bueno, me arrimé siendo adolescente. Y bueno, a partir de los años que han ido pasando he podido desarrollar el gusto y ampliar en esto y, bueno, y disfrutarlo también en familia. Es un motor, es un 221 Max Econo, moderno. No es un vehículo de gran potencia, no está hecho para correr, está hecho simplemente para pasear en familia. Está estándar, no tiene ningún tipo de preparación. Es una Ford 66, es del año 66, Twin y Beam. No, es una pasión que llevo de hace, o sea, de chico. Y bueno, con mi viejo, que siempre nos gustaron los fierros. Y bueno, uno llegar a esto, digamos, yo ya la tengo restaurada, ahora la estoy disfrutando, pero es difícil llegar a esto, digamos, tenerla ya lista, digamos, como para disfrutarla. Ese está todo original, es el tablero original, la palanca tercera al volante, el volante original también. Lo único que tiene distinto es la butaca, que yo le hice un poquito de confort y le puse los cinturones inerciales que no venían de fábrica, digamos. Tiene, o sea, yo ya le bajé, tiene las cubiertas, tiene dirección hidráulica, o sea, tiene algunas cosas que la mejoran, digamos, un confort, pero uno se tiene que acostumbrar. El motor es el V8 original que trae, que trae la camioneta, digamos, no tiene nada modificado, nada, está así estándar y original. Y bueno, yo le puse gas porque la uso bastante a la chata, digamos, ¿no? al contrario de los chicos que por ahí la sacan los fines de semana, ¿no? Modelo 71. Yo hace muchos años que tengo la camioneta y siempre le estamos haciendo cosas. Pero bueno, puntualmente, esta restauración que hicimos ahora, que fue con la ayuda de Carlos, 2 años. Esta chata está en la familia hace 15 años. Originalmente se trabajaba con ella, se repartía cosas, se llevaba todo lo que es herrería. Y bueno, después cuando yo cumplo los 17 años que puedo sacar el carnet, me la dejé. Y bueno, y ahí ya empezó esta locura, ¿no? De empezar a meterle mano, y bueno, siempre me gustaron los autos, y bueno, así que desde esa época que ya arrancamos, digamos, a hacerle cosas. Modificó todo lo que es el chasis para bajarlo un poco en lo que es la altura, y bueno, el interior se trató de armar lo más original posible, y bueno, como la última modificación fue poner un motor V8 Chevrolet 350, que fue, bueno, la gran adaptación que hicimos, y bueno, con la idea de que tenga sus caballitos, se pueda acelerar, pero también disfrutar a la vez. A veces tiene una selectora rápida, una caja de cuarta y la marcha atrás aparte para que no digamos, es el tipo de selectora así. Después tiene lo que es los relojes en la guantera y después está todo armado original. El tablero funciona, el volante original, todo lo demás está tratado de armar lo más original posible. ¿Qué le faltaría hacer? Salir a andarla. Salir a andarla, disfrutarla y bueno, gastar nafta porque está nafta ahora. Así que, pero bueno, puntualmente disfrutarla. Yo moto hace 40 años que ando en moto. Soy motero de muchos años. Es el deseo mayormente de todo motero poder llegar a una Harley. ¿Cómo es manejarla? Y es una moto tranqui. Es una moto para andar despacio, para disfrutar de la vida. No es para andar fuerte. Uno viaja 90, 100 y disfruta del aire, de la pasión de los paisajes. Bueno, la pasión mía es viajar. Y me acompaña mi mujer, que es lo más importante. Ahora no, van los chicos míos, todo este de los chicos míos. Entonces los acompaño a ellos, un encuentro de auto. Pero seguimos con la pasión todos.